Eh, ...que se inició hace escasa semana y que finaliza justamente el lunes... ...ya estamos viendo cómo están terminando de hacer las últimas líneas de la pista polivalente... ...y ya pues el lunes finalizaría... ...y ya se puede poner en funcionamiento... ...desde el mismo lunes por la tarde... ...creo que la Escuela Deportiva del lunes por la tarde va a hacer uso de la misma... ...con lo cual eh, está terminada ya en la semana que viene es una obra que hemos iniciado como he dicho en ejercicio 2018 que iniciamos conjuntamente con la, la obra de la pista de pádel, son dos obras diferentes y que ya en pocos días pues la tendremos terminada como bien he dicho ¿Cuál ha sido la inversión que habéis invertido en este? Bueno, pues la inversión que hemos tenido es, en este proyecto de regeneración de la pista polivalente de aquí del Rocío es una inversión que supera los 45.000 euros. Eh, es una inversión que ha consistido en la regeneración, como he dicho, de toda, la, de toda la, el vallado perimetral de la pista, eh, con un levantamiento de un murete que estaba iniciado pero que no estaba eh, en toda la pista completa además de la ampliación de, de la zona de recreo de ocio de la zona donde está la piscina municipal que se utiliza para, para los meses de verano eso nos va a permitir que aquellas personas que acudan a la piscina que antes estaban muy estrechas pues pues tengan una zona más de ...de poder pues tener, estar pasando pues el día en la piscina municipal... ...de aquí del Rocío del Polideportivo Carmen López... ...y nada, eh, estamos terminando ya pues con... ...se ha hecho un relleno de todas las grietas que tenía la pista... ...que estaba en, en un estado de degradación alto se ha rellenado con un mortero especial para, para este tipo de pistas y ya pues finalizando pues están pintando pues toda la pista con todas las líneas pues se trata de una pista polivalente que se puede hacer uso para baloncesto fútbol y todas las actividades que se desarrollan en, en la misma vale y el ayuntamiento de Almonte promueve mucho el deporte como bien sabemos se pretende que mm, tenga sea muy demandado por parte del público bueno pues Efectivamente, aquí en el Rocío estamos incentivando ese deporte que, como bien has dicho, el equipo de gobierno está poniendo en auge y es uno de los objetivos de, del mismo, el que se fomente el deporte entre todos los niños y personas adultas, pues para que también venga bien viene bien para el tema de la salud entonces nosotros lo que estamos haciendo es invertir eh, en este polideportivo pues para fomentar ese deporte que estamos concienciando a los vecinos del rocío que es tan importante eh, ya hemos conseguido bajo este esta legislatura que la escuela deportiva de, de multideporte que había sido abandonada pues por resquicio a que no no había ese ese fomento de, del deporte pues la hemos recuperado y están los niños aquí en el polideportivo dos veces en semana practicando este deporte y ya con la instalación de la nueva pista de pádel con la que no contaba este polideportivo pues vamos a aumentar aún más si cabe el fomento del deporte eh, en la disciplina de, del pádel que está tan de moda en la actualidad y en auge para todas aquellas personas que lo que lo precisen bueno eh, buenos días como siempre en primer lugar agradece vuestra presencia aquí de los medios pues esto va a tener un impacto, un impacto esperemos que positivo en el municipio porque apostar por deportes apostar por salud por actividad física deportiva y aquí en el rocío hacía falta venimos de, de cuatro años la anterior legislatura donde no se, no se habían ejecutado obras de mejora en instalaciones deportivas en el municipio. Y, y aquí en el rocío más específicamente y, y vemos que hoy bueno, pues tenemos aquí la, la, la finalización ya casi de esta obra aquí de, que se ha hecho en la pista multifuncional y esto va a permitir que se, eh, que se mejoren las ofertas las escuelas deportivas. ...que podamos disponer de unas instalaciones adecuadas para dar esas escuelas deportivas... ...que hasta ahora mismo... bueno ...pues estaban un poquito... ...un poquito precarias... ...y sobre todo es lo que eh, mejorar... Eh, ...la acción deportiva de la ciudadanía en, eh, aquí en el Rocío... ...estamos hablando de que... ...antes a lo mejor no se podían, ...no estaban las pistas adecuadas para poder hacer deporte... ...y ahora no solamente para escuelas deportivas... ...sino también para la ciudadanía en general... ...para el que venga o quiera venir a hacer un, o practicar un poco de deporte... ...pues ya tiene unas instalaciones adecuadas... ...porque... Eh, anteriormente estaban, pero mm, estaban con mucho margen de mejora. Nosotros hemos apostado desde, desde aquí, desde el ayuntamiento, por hacer esta obra que creíamos que era muy importante, con una posterior que es la que tenemos. Bueno, tenemos aquí la pista de tenis, eh, que es una acción posterior junto a la inauguración de la pista de pádel, que se hizo aproximadamente eh, hace un mes. Por pues lo que queremos es que el complejo deportivo del, del Rocío sea un complejo donde, donde la gente pueda practicar deporte de manera segura, de manera sana y, y con afluencia. Que, sea, que la gente pueda venir con tranquilidad a hacer deporte, porque venimos, como digo, de unos años donde cuesta trabajo a la gente, eh, cuesta trabajo aquí de, de hacer deporte aquí en el Rocío. Y mejorándole las instalaciones, esperemos que, que la gente pueda acudir ahora con más afluencia porque está pensada para ello, es una demanda histórica también por los ciudadanos del Rocío, está, está mejor aquí en la, en la pista multifunciona, fun, multifuncional. Perdón. Y bueno, como decía, que repercuta directamente en los ciudadanos, no solamente del Rocío, sino de todo el que quiera venir aquí a practicarlo, y con la posterior obra de, que queremos hacer en la pista de tenis, que es meterle... Eh, otro murete como el que se le ha metido aquí, regenerar la valla por completo, hacer la pintura también eh, y dejarla como está, esta pista también multifuncional. Y como decía, mejorar las instalaciones deportivas que con las que se están haciendo ya también en Almonte, del pabellón del Camino de los Puertos, donde se está procediendo al, a, a las obras de mejora de, de dicho pabellón donde ya se ha, se ha pintado tanto interior como exteriormente, donde se ha, ya se ha dotado del equipamiento deportivo y donde es, quedan dos fases, una de ilumina, donde eh, se pondrá la iluminación y otra fase donde eh, lo, que, lo que se hará es el cambio de suelo directamente y una obra también de finalización y de embellecimiento de todo el complejo deportivo con más de 146.000 euros por un lado y 95.000 euros por otro. Eh, ...de dotación presupuestaria, la de 95.000 euros... ...el 50% subvencionado por el antiguo gobierno... ...de la Consejería de Turismo y Deporte... Eh, ...en definitiva que estamos apostando por el deporte... ...que aquí en el Rocío hacía mucha falta, hasta ahora muchísima falta... Eh, ...de venir después de cuatro años sin hacerle absolutamente nada al polideportivo... ...y, y este equipo de gobierno ha cogido, ha cogido el toro por los cuernos, ha venido con iniciativa, con ganas y aquí vemos la, el resultado que, que la verdad que para la gente del rocío era una demanda como decía histórica y nosotros del ayuntamiento pues encantados de que esto se haya, se haya podido llevar a cabo.